Muy bien, vamos a continuar ahora sí en la clínica Redus en Quito. Tuve la oportunidad de reunirme con mi amiga Victoria Pérez y preguntarle cuál es la diferencia entre lo cosmético en los tratamientos y lo quirúrgico. Y esto fue lo que nos contestó. Doctora Pérez, la veo con lentes rojos. Ah, Cristian, ya ves, te copié, ¿no? Te copié. Me encantan, ¿no? Yo creo que te rejuvenece los lentes. El rojo, ¿verdad? El rojo. Sí, pero eso nunca me lo saco ni para dormir. Bien, bien, me parece. ¿Qué hay de nuevo, Victoria? Bueno, la verdad que nosotros siempre estamos innovando. Te cuento que hace unos días estuve en México, ¿no? Estuve en México haciendo un taller, recibiendo un taller realmente, un taller de una nueva toxina botulínica, mucho más segura de la aplicación. Entonces estuve recibiendo el taller de cómo se aplica y realmente es una técnica totalmente nueva, te cuento, totalmente nueva. Estamos ya aplicándola y vemos los resultados realmente que son increíbles. ¿Qué? ¿Por qué se le llama toxina y qué hace una toxina? La toxina lo que hace es relajar el músculo. ¿No? Relajar el músculo, actúa en la terminación neuromuscular, bloqueando la acetilcolina, que es la que hace mover al músculo. Entonces, es un bloqueo ahí transitorio, porque dura más o menos de 4 a 6 meses, y ahí actúa la toxina. Entonces, la toxina es una acción localizada, se puede decir. Por eso es que no te hace daño al resto del cuerpo, es una... No es un permanente. Medicamento que lo colocamos, hace la acción donde lo colocamos, o sea, no se va a otro lado ni cosa por el estilo. Entonces, por eso es que los resultados que nosotros queremos conseguir de relajar el músculo, de que se vayan las arrugas, es realmente, yo diría que espectacular, porque prácticamente enseguida se ve el resultado, se ve como las líneas de expresión se eliminan prácticamente. Es decir, que el músculo contraído decide ya no contraerse. Se relaja. Se relaja y se van las arrugas. Ahora, me explicaba la diferencia entre estética, cuál es, por ejemplo, cuando el cirujano corta, es una rama de la... Ahí estábamos conversando, mira, que es la medicina estética, que es la cirugía y la dermatología, ¿no? La medicina estética es una carrera realmente nueva, es una especialidad nueva que tiene más o menos unos 20, 25 años de la existencia. Estética. Medicina estética. Yeah. Y la cirugía plástica, pues, es otra cosa. Y la dermatología es otra cosa. La dermatología trata enfermedades de la piel. La cirugía plástica es cirugía. O sea, el cirujano corto plástico empato. Corta, ¿no es cierto? Y trato de no dejar cicatrices. Exacto. Y la medicina estética, pues, es procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? Que son, por ejemplo, la toxina botulínica, la aplicación de botox, que generalmente se dice, ahora hay otras toxinas botulínicas, se hace rellenos, se aplican hilos de sustentación para levantar y no hacer una cirugía, relleno de labios, una rinomodelación, se levanta la nariz sin necesidad de hacer una cirugía. Entonces hay muchos procedimientos, se hace láser, se hace mesoterapia para mejorar la calidad de piel, nosotros no estamos invadiendo lo que es la dermatología, tampoco estamos invadiendo la cirugía. O sea, cada quien hace lo suyo. Nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos y la gente pues quiere hacerse eso, porque la gente quiere hacerse y regresar enseguida al trabajo, sin necesidad de tomar vacaciones, porque una cirugía implica eso, cuidados postoperatorios, ¿no? Mientras que esto es un rato, unos 15 minutos, 20 minutos, una hora se hace y regresa a sus actividades diarias. Pero sí hay procedimientos que se necesitan enfrentarlo con la cirugía. Lógico. Mira que, por ejemplo, la medicina estética no es que resuelve todo, ¿no? Si un paciente tiene demasiada piel redundante en el cuello, por ejemplo, si tiene la nariz demasiado grande, demasiado caída, o con una jiba demasiado grande, demasiado ancha, es quirúrgico ya el procedimiento, ¿no? Pero si tenemos una nariz pequeña, con una jiba pequeña, y nosotros vemos que la posibilidad de mejorar esa nariz sin necesidad de llegar a una cirugía, pues le recomendamos al paciente que se haga eso, que es mucho más rápido, ¿no? Rápido y se ahorra dinero. Exacto. Bueno, entonces, Victoria, un mensaje para los ecuatorianos que están fuera y los que están acá,
ahora que se acercan las fiestas navideñas y Año Nuevo? Bueno, yo pienso que ellos deberían regresar a nuestro país por estas fiestas, ¿no? Y aprovechar la venida, aprovechar que vienen a visitar a sus familiares y de pronto quieren hacerse algo rápido. Aquí estamos nosotros. Bien. Hacerse un rejuvenecimiento rápido se puede hacer. Si hay gente que quiere hacer ya planificar, quedarse más días, hacerse una cirugía también. Nosotros estamos aquí. Nosotros, mira, es una clínica, la clínica nuestra, es una clínica que... hacemos cirugía plástica, dermatología, hacemos medicina estética, cosmetología. Entonces tenemos una gama de tratamientos que, dependiendo las necesidades del paciente, nosotros le podemos ofrecer. Muy bien, entonces nos vemos. ¿Cuándo? Así es. El año que viene. Ah, claro, a ti te espero que cuando tú vengas. A veces te veo seguidito, qué bueno que vengas. Ajá. Perfecto. Feliz año. Feliz año.